Desde este miércoles 15 de noviembre inicia el Congreso Internacional de Investigación. Los ponentes nacionales y extranjeros que participan junto a estudiantes, profesores y público en general conocerán las principales actualizaciones en temas como sistemas de investigación, medio ambiente, transformación digital y la tecnología industrial. Las directivas académicas de Unisangiles pondrán las principales directrices en cada área. Estaremos abordando temas como automatización, eh, nuevas técnicas de fabricación en tecnología y también nuevos materiales, así como la optimización energética. En especial eh, con el área de la inteligencia artificial aplicada a la gestión del mantenimiento, así como la integración de equipos eh, IoT, que es de Internet de las Cosas para poder desarrollar eh, de una mejor forma el, la gestión del mantenimiento en la industria. Asimismo, también eh, estamos eh, trayendo un conferencista muy importante nacional, el cual nos va a hablar sobre la gestión energética en el sector industrial. Estar al día en la información con los últimos avances del manejo en sistemas es tarea inaplazable programa de ingeniería de sistemas, un aporte muy importante con la temática de transformación digital. Esa temática tiene a su vez unas subtemáticas relacionadas con Internet de las Cosas, con inteligencia artificial, con robótica, ¿sí? todo lo que tiene que ver con biosociedad también, como todo lo que aporta, digamos que la biotecnología al tema de la sociedad. Vamos a tener participantes, conferencistas de México, igualmente de Pakistán. Tenemos eh, la participación del doctor Jorge Alberto Huertas. De la Ciudad de México. Y también tenemos la participación de María Guadalupe Contreras, también viene de la Ciudad de México, quien nos va a hablar sobre un tema relacionado con la robótica. De igual forma, tenemos la participación de Sayed Irfan, de Pakistán, quien nos va a hablar también sobre un tema muy importante que tiene que ver con la Internet de las Cosas y cómo conectan la agricultura con, esta, con esas tecnologías. Desde la coordinación de investigaciones de Unisan se ha proyectado que en las exposiciones se muestren los nuevos avances y aportes de la experiencia con metodología de investigación para mostrar qué es lo que están desarrollando en torno pues a las tendencias en la ingeniería y las ciencias básicas. Entonces a través de la participación de las ponencias podemos eh, ver estos trabajos y se está promoviendo también en las diferentes o en las cuatro ejes temáticos que tenemos en nuestro seminario internacional de ingeniería que es ciencias básicas y educación, transformación digital, está también ciencias ambientales de la tierra y lo que tiene que ver con ingeniería y tecnología para la industria. Quienes deseen participar lo pueden hacer mediante inscripciones previas en el portal de la universidad y su facultad. Dijo las directivas académicas de 30 a 40 ponencias serán materia de exposición. El certamen se llevará a cabo en la sede de Yopal, Chiquinquirá y San Gil.